muchacho, ¿qué pasa? Mi alpaca parió una cría con dos cabezas. Es un presagio. ¿Qué pasará? Alguna desgracia sucederá. Hay que consultar con Taita Justino. Hay que dejarlo en algún lado. ¿Cuánto falta para llegar a Pampamayo? Bajando la quebrada no más está. Buenos días, don Justino. Un malagüero ha aparecido. Queremos pues su consejo. Ya lo he leído. Solamente queremos saber quién la encontró. Mi alpaca ha parido una cría con dos cabezas. Está allá arriba. Acércate. ¿Lleva esto? ¿Qué me voy a enseñar? Entra, la coca dirá lo que falta. Cucacha Manacha, no te voy a mascar por vicio, sino para que nos ayudes. Y te voy a rezar una oración. Y mereceremos su ayuda de cualquier desgracia. Una maldición grande caerá sobre el pueblo. Y como Dios y el diablo estuvieran de acuerdo para destruirnos. Como ellos representan un toro, no tendremos ayuda. Tú irás tan solo para caer en el infierno. Y si sales antes de un amanecer, vivirás en paz. ¿Y cómo podrás salir del infierno si ahí todo es candela? Hay muchas clases de infierno. Hay de fuego y de otros. Pero todos representan un sufrimiento y dolores. ¿Quién cuida esto? Por aquí no hay nadie. ¡Quédate aquí, lo carajo! ¡Sigue siguiendo! Yo te conozco. Tú eres el Jeremías. ¿No me reconoces? Soy Tomás. ¿Dónde has estado? ¿Cómo te han jodido? He estado en la lucha, mientras tú te has estado dando la gran vida. ¿Yo? Había sequía. Mira, me la gané en combate. Ahora es mía. ¿Es de confianza? Es mi primo. Trece libras. 14 libras. Este 24 libras. ¿Qué pasa? ¿Por qué lo apuntas? Ese punto es del Mateo. ¿Por qué ahora pesa más? Habrá mojado con la lluvia, pues qué sé yo. 2 libras más. ¿Qué me quieres decir? ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡No! Thank you.
de ella no te escapas. No te mato porque antes tienes que estar juzgado. También se te acusa de ser informante de los ronderos. Y no solo eso, sino que te hiciste mudar al alcalde para poder robar cobardemente, poniendo presos a tu antojo. ¿O acaso, quién establece los precios con que compras lana o vendes el aceite y la sal? ¿Por eso, compañeros? Agarra, para que se te vaya quitando el miedo. Ahora votaremos para condenarlo a muerte como se merece. Los que estén de acuerdo, ¡quítense el sombrero! Este Tribunal Popular sentencia a Apolinario Guaymanta a la pena de muerte y confiscación de todos sus bienes, los cuales serán destinados a la lucha popular y a las principales víctimas de sus abusos. ¿Ya saben quién trajo el camión? Sí, teniente. ¿Quién? Está detenido para el esclarecimiento. Pero dice que de Quisita no lo han traído al herido. ¿Encontraste algo? Esto es lo único que se ha encontrado, pero no dice de dónde viene. Los médicos dicen que por ahora no puede hablar. Habrá que regresar mañana. ¿Nadie lo conoce? Se llama Matías y dicen que compra lana por toda la zona. Pero nadie sabe de dónde viene ahora. ¿Nadie sabe? Lo que pasa es que nadie quiere saber. De todas maneras, manda a alguien para que averigüe con los ronderos. Ah, dile a Jacinto que esté listo para cualquier cosa. Y para que este pueblo sirva nuestra causa, es necesario mantenernos organizados. El compañero Tomás se quedará como representante político. Así que ahora vamos a nombrar a dos voluntarios para que lo ayuden en su heroica misión. Primero el representante cultural. ¿Quién ha estudiado hasta cuarto año de primaria? ¿Quién ha estudiado hasta tercer año? ¿Quién ha estudiado hasta segundo grado? Acá Jeremías ha estudiado hasta segundo. ¿No es así, primo? Bueno, sí. Muy bien. Ya tenemos al representante cultural. ¿Te cuentas quién sabe? ¿Quién le llevaba las cuentas al traidor? ¿Acaso tú no lo hacías? Cuando llegamos tenías un cuaderno. Muy bien, ya tenemos la representante de economía. Váyanme que Tomás, él le dará su documentación. Ahora nosotros debemos partir. Nosotros regresaremos pronto para saber si han sabido cumplir nuestras órdenes a cabalidad. Y ahora vamos a escoger a dos voluntarios que se unirán a nosotros para reemplazar a los compañeros caídos en la lucha contra los cabezas negras.
Señor, ese es mi único hijito, pues... ¿Quién me va a ayudar a cuidar mis alpaquitas? Bueno, ha llegado el momento de ajusticiar al traidor. Será la despedida para los explotadores del pueblo. Que sepan que nunca sus crímenes quedarán impunes. ¡Muerte al traidor! Tiene razón. ¿A dónde vamos a ir? No sé, no más que para matarnos. Hasta me se lo mataron. ¿Acaso hemos hecho algo? ¿Alguien nos mató siquiera? Tú te tienes que ir a Lima a ver a tu padrino. Y llévate a la Rosuca también. Apúrense. ¿Pero cómo llegamos a Lima? Acá te estoy dando dinero en su dirección para que llegues. Apúrense. Tu padrino te tiene que ayudar, ¿no? Váyanse rápido. Con cuidado. No vaya a ser que los vean y los puedan denunciar. ¿Y tu mamita qué vas a hacer? Yo estoy vieja, a mí no me siguen. ¡Apúrense! ¡Apúrense! ¿Cuánto tienes? Rosuca, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto qué? Plata para llegar a Lima, ¿qué va a hacer? No tengo nada. Corriendo no me he salido. Seguro con esto nos alcanza para los dos. ¿Hasta Lima? Ha de ser caro. En el tren no creo. ¿Y si de repente nos quedamos? Aquí conocemos. Tenemos que irnos. Ahí está, Justino lo dijo clarito. Ingeniero Javier Daumer, Avenida del Golf, 2455, San Isidro. Bueno, don Víctor, tengo que ir saliendo si quiero alcanzar el camino asfaltado antes de que oscurezca. Estamos muy agradecidos, ingeniero. Ya podremos tener luz en el pueblo. Así es.
Nosotros ya hemos cumplido con instalar los postes y los focos. Ahora falta que la hidroeléctrica les mande corriente y tendrán luz. Jeremías, ven para acá. Tu padrino ya se va y no te has despedido de él. ¿Qué pensará? Justo estábamos hablando de ti. Ven, acércate. Vamos, ven, que yo no muerdo, ¿ah? ¿Sabes? Con tu papá hemos pensado que cuando termines el colegio te vienes a estudiar a Lima. ¿Qué dices a eso, ah? Sí. Tengo una sorpresa para ti que sé que te va a gustar mucho. Mira. ¿Eh? Y esto es para que te acuerdes de tu padrino. Y para que veas que en Lima también luchamos. Para que todos los peruanos puedan vivir mejor. ¿Sí? Gracias. ¿Ya están escondidos ahí? Estamos viajando y nos agarró la noche. ¿Seguro están huyendo por algo? No, señor. Están huyendo a la Feria Huancayo. ¿Y qué llevas ahí? Son mis cosas, señor. A Huancayo, ¿no? Yo creo otra cosa. Te la has robado. No les han dejado casarse y por eso han escapado. No, señor. ¿Cómo piensa eso? No te preocupes, hijo. Igualito hice yo con mi mujer. Así que vengan conmigo. Para que me conversen. Bajen por aquí, cito nomás, y caminen por la derecha hasta llegar a la curva. Esperen ahí, porque el tren pasa lento. Eso sí, tienen que subir rápido, porque el tren no para, ¿eh? Gracias, señor. Vaya nomás. ¿Por acá? Vamos nomás, no te va a pasar nada. ¿Y si nos caemos al agua? No mires al agua, pues. Rosuka, ¿qué te pasa? Ahora no podemos encontrarnos. Yo no voy a Lima. ¿Estás loca? Acá no nos podemos. ¿A ti yo conozco? ¿Cómo será Lima? ¿Y el presagio? Además en Lima tenemos a mi padrino. Vete tú. Es tu presagio y tu padrino. Yo no voy a Lima. ¿Cómo te voy a dejar sola? Mi padrino nos ayudará a los dos. Nada me va a pasar. Tú sí anda. Vamos, sí seas onza. Que fueron a entrevistar a jefes de sendero.
¿Por qué me ha pegado? Oh, creíste que no me había dado cuenta, ¿no? Sabes que los que quieren viajar gratis, yo les tiro del tren corriendo sin problemas, ¿eh? Yo tengo plata para pagarte. ¿Cuánto quiero para llegar a Lima? Ah, malcriado eres encima, ¿no? Además, con esa plata no llega ni a la orilla. ¿Para qué quieres ir a Lima? No estarás huyendo de algo, ¿no? Estoy yendo donde mi padrino. Él me va a hacer estudiar allá. ¿Y quién te ha dicho que ese tren va a Lima? ¿Acaso no sabes que te tienes dinero? Aunque te deje quedar. Después tendrías que tomar otro tren. ¿Y me alcanzará la plata? Va a ser difícil, oye. Con esa plata no llegas a Lima. Lima está bien lejos. Pero pediré que me dejen ir trabajando a que sea. En el tren no hay trabajo para mocosos. ¿Has trabajado de minero alguna vez? No, nunca, pero podría aprender nomás. ¿Sabes? Yo te voy a ayudar. Pero tú vas a hacer mi favor a mí. ¿Vives aquí en el tren? Señora, ¿dónde vive don Julián? Allá lejos. Gracias. Buenas tardes. Busco a don Julián Manay. ¿Para qué lo buscas? Tengo su encomienda a su primo Rosendo. ¿Cómo se ha demorado? Pasa. Sírvete. Quedes ahí sentado. Ayúdame con Carlos. Toma. ¿Qué cosa es el sindicato? Es igual a comunidad. Como nuestros antiguos. Es radio La Voz de Huamanga. Presentamos ¿y qué cosa es huelga? De nuestro informativo. El grupo de periodistas y parlamentarios que viajó a la zona de emergencia para investigar la más grande matanza de hombres de prensa en el mundo no pudo llegar hasta Uchurajay por falta de apoyo de las fuerzas del orden. Mientras tanto, en Lima, el general Milford informó que los periodistas desaparecidos habrían sido asesinados por los pobladores al ser confundidos con grupos terroristas. Ojalá no sea cierto. Bueno, ya terminamos, eso es todo. Échate en esa cama.
Mañana ya te regresas. Yo también voy a dormir. Don Julián, ¿me podrá conseguir trabajo? ¿Trabajo? Está muy chivolo para trabajar en la mina. Me han dicho que hay trabajo de payaquero. ¿Payaquero? No sabes lo que dices. Pero si quieres... ¿Qué hora es? 5:30. Mala suerte he tenido. Otra vez en un lugar donde hay agua. He tenido que trabajar con el agua hasta las rodillas. Todavía hay más papel. Algo queda, pero mejor hay que guardarlo. Mm. ¿Y usted? ¿Quién es? Lo mandó Rosendo. Él nos ha traído los papeles. Quiere trabajar de payaquero. Ojalá que aguante. En mala época. Voy a dormir un poco. Más tarde repartiré el comunicado. Así parece fácil, ¿no? Pero si nieva, no podrás ni limpiarte los mocos. Se te congelarán de frío. No importa, será mi destino. Pero tengo que juntar plata para llegar a Lima. ¿A Lima? No sabes lo que dices, muchacho. Mira, ese que se está paseando entre los payaqueros es el contratista. Habla con él. Dile que eres mi hijado. ¡No se puede! Tienes que golpear. Por un solo lado hasta que se rompa. Primera vez que trabajas en esto. Sí. ¿Cómo te llamas? Augusto. ¿Hace tiempo trabajas aquí? Sí, pero ya pronto voy a entrar a trabajar a la mina. Yo también voy a trabajar ahí. ¿Tú? ¡Está muy chivolo! Si entras al socavón, el Muki te agarra y te lleva para adentro. Y nunca más vuelves a salir. ¿Qué Muki? ¡El diablo, pues! Thank you.
¿Tienes algún problema, muchacho? Casi nada has entregado. Procura entregar completo si quieres seguir trabajando. ¿De dónde has sacado este nuevo? ¿De dónde habrá salido, pues? Llegan, se van, no aguantan este trabajo. Plata fácil, nomás quieren. Buenos días, señorita. ¿Está el ingeniero Javier Dahmer? ¿Para qué lo buscas? Si es por trabajo, debes ir a la oficina. Al ingeniero no le gusta que le molesten aquí. Yo no conozco la oficina, solo me dio esta dirección. ¿Acaso te conoce? Es mi padrino. Voy a preguntar. ¿Cómo te llamas? Jeremías Ayunque. Jeremías Ayunque. ¿Cómo has crecido, muchacho? ¿Pero cómo no me avisaste que venías, eh? ¿Cómo está tu padre? Murió hace 2 años, ingeniero. Caramba, no lo sabía. Bueno, ¿y tu madre? Ella está muy bien, gracias, ingeniero. Me alegro. Bueno, no te quedes ahí. Ah, y soy Javier, ¿eh? ¿Cómo está la cosa por allá? Hace tiempo que he querido regresar, pero no he podido. Por favor, Mauricio, ¿verdad? Mamá, tienes que enfrentar... Sírvenos la comida, mi hijo, y a mí. Aquí nomás estaremos más cómodos. No. Vamos, pasa. No puedo confiar en eso, aunque esa niña... Qué supongo que no has almorzado todavía. Siéntate. Aún no me has dicho para qué has venido a Lima. Necesito trabajar. Pensé que usted podría ayudarme. En Lima las cosas están difíciles. Pero si se trata de ayudarte, por algo soy tu padrino. Un grupo de periodistas llegó a la zona de Uchurajay con el fin de constatar e identificar los cadáveres de los periodistas masacrados.
Estamos en Uchunajay, escenario de esa inexplicable y cruel matanza de periodistas. Aquí está el cadáver. En las primeras investigaciones hechas por los hombres de prensa, en entrevistas con los campesinos, estos han manifestado que habían recibido órdenes... Berta, saca eso, por favor. Ya tengo bastante con mis problemas. ...llegar a por tierra y amigos solamente a aquellos que... Nada mejor. ¿Quién está llegando? ¿Santa Claus o alguien así? ¡No! ¿Y sus amigos? Hace tiempo que no los veo. Tengo que trabajar muy duro para sobrevivir en Lima. ¿Dónde está viviendo? Recién he llegado. ¿Buscará algún sitio? ¿Ya has trabajado antes? Solo de alpaquero y también de payaquero. Sí, bueno, pero ¿de qué puedes trabajar en Lima? Cualquier cosa estaría bien. Lo que sea puedo aprender. Eso es. Se trata de progresar con el tiempo, ¿no? Ya lo decidí. Ya tienes trabajo. Y no solo eso, también tienes donde dormir. ¿Ah? ¿Qué te parece? Muchas gracias, padrino. Vas a ser encargado de seguridad. Eso sí, no vas a hacerme quedar mal, ¿eh? Mira que todos los gerentes sabrán perfectamente que tú eres mi hijado. Bueno, al principio vas a ganar poco, pero en dos meses, de cuando aprendas el trabajo, se te va a mejorar. Ingeniero. Hola, Sánchez. Creí que ya no venía. ¿Vino el doctor? Sí, ingeniero. Estuvo un rato, pero se cansó y se fue. ¿Qué dijo? Preguntó por qué no habían terminado los muros del dormitorio. Caray, justo lo que quería evitar. Dijo que mañana regresa a las 4. Él es Jeremías. Desde ahí va a ser el nuevo guardián. Buenas tardes, señor. Buenas. Oye, Jiménez, ayuda al hombre a descargar los tubos. Dime, ¿estos son todos los ladrillos que quedan? Bueno, al fondo todavía queda un poco más, pero mañana no va a llegar más material. Ya, oye, oye, apúrate que voy a llegar anoche a mi casa. Vamos. Mañana, en cuanto llegue el material, pones a toda la gente a levantar esos muros. Ahí Sánchez te va a indicar dónde dormir. Ah, toma. Aquí tienes algo de plata para que te compres algo en la bodega. ¿Mm? Ahí puedes dormir. Compra velas en la bodega porque en la obra no hay luz.
pasa? ¿Se te ha perdido mi igual a mí? Perdón, señorita. No me digas perdón, papito, que pareces mi hijo. Es que no sé dónde venden velas. Acabas de llegar, ¿no? Y también quiero comprar algo de comer. ¿Por qué no te compro con una jamonada? Si quieres, me invito a un sueño. Gracias. Oye, Jiménez. Sí, señor. Ahí te encargo el nuevo. Sí, señor. Tú aprendes rápido, que aquí no se pierde tiempo, ¿eh? Gracias. Vamos a ver si es verdad, pues. ¿Ha trabajado antes en esto, hijo? Bueno, señor, yo trabajo en varias cosas. ¿Y pero ha trabajado ahora o no? No, señor. Mira, vas a fijarte bien en todo lo que yo hago. Pero eso sí, sin dejar de trabajar. ¿Entendido? Sí, señor. Anda, tráeme ladrillo. Ya, señor. ¿Pero de dónde eres, oye? ¿Quién te ha dicho que cargues tanto? Ahora ya me jodiste, ya tengo que trabajar el doble. Chino. Ah. Parece que huele a llama. Oye, tú. ¿Cuándo has bajado, compadre? Porque tienes una cara... de guaco pornográfico. ¿Te aprendiste castellano o solo hablas quechua? Claro que hablo castellano. Claro que hablo castellano. Nos dividiremos en un comando. Uno al mando de la camarada Coco partirá rumbo a Lima. Y yo me quedaré al frente del otro. Cuando recibamos instrucciones nos juntaremos en la capital. ¿Entendido? Entendido. ¿Dónde se ha metido Rosuca? Hace rato que no la veo. Búsquenla inmediatamente. Cuidado con que se escape. Va a haber alerta roja, coronel Rodríguez. Así que me suspende todos los permisos y licencias. Bien, general. La cosa se pone dura, ¿no? Pero no por mucho tiempo. Esta es la lista de los requisitoriados. Bien. Ahorita mismo voy a mover a la gente. Permiso, general. Porque te mato. ¿Qué pasa, vamos, señor? Vamos, camine. La pared. Ponga el paquete en el suelo. ¿Qué paquete, señor? El que lleva debajo del brazo, no te hagas el idiota. Ya, ponlo. Despacio, despacio. Despacio. ¿Cómo son velas? Despacio, deja ahí. Ya, ponte ahí. A ver, abre el paquete. Abre el paquete muy lentamente. Si no, te reviento. Documentos. ¿Qué estás haciendo por acá? Trabajo en la construcción. Soy guardián. ¿Qué construcción? Una que queda aquisito nomás. ¿Aquisito nomás? A ver, vamos a ver. Ahí está, una cuadra nomás. Bueno, por esta vez anda. Pero la próxima vez, ten cuidado, ¿eh?
¿Se acabó? ¿Qué pasa, Jeremías? ¿Por qué no estás chambeando? Iba a sacar ladrillos, parece que están mal acomodados. ¿Qué mal acomodado? Ni que 8 cuartos, hombre. Haz tu trabajo, que yo conozco el mío, muchacho. ¿Esto? ¡Cuidado! ¿Qué pasó? Nada. Mira, Jeremías, ¿eh? Ya tuve que tumbarle a la chica. Bueno, bueno, no pasó nada. Así que a trabajar, muchachos. Ya. Mejor me voy porque la señora me debe estar esperando. Hola, amor. Hola. ¿Eh? ¿Te acordaste de invitar al general a la fiesta? Pero claro, Cholita. ¿Crees que estás casada con un cojudo? Sí, pero ¿cuántas? Como que no me gusta que me choles y que digas lisuras. Bueno, no es para tanto. No es para tanto. Ya me jodieron la noche. ¡Ay, Felipe, por Dios! Busca las velas y no reniegues. ¡Paulina! ¡Las velas! ¡Aló! Sí, claro, aquí también. ¿Cuántas? Mándame un carro. Prefiero usar el mío. ¡Ofelia, esas velas! Salud, hermano, salud. Salud. ¿Y siempre pasa así? Así son los terrucos, ya te acostumbrarás. ¿Y? Sigue contando, ¿qué más? Y ahí mismito me dijo que era un presagio. ¿Eh? Y me dijo, tendrás que huir, pero solo caerás en el infierno. Y antes del amanecer tienes que salir. Ya. Pues compadre, tú estás bien baboso, ¿cómo puedes creer eso tú? ¿Tú qué sabes de la vida, chino? Acá sí, ya no he visto las dos cabezas. ¡Salud, compadre! Oye, compadre, te busca tu costilla. ¿Qué es eso? ¡Hembrita, pues! Hola. ¿Otra vez por aquí? Oye, no pienses que te ando siguiendo. Lo que pasa es que siempre paso por acá. Bueno, no quise decir eso. ¿Yo qué más quiero que vengas? Ayer me te di las gracias. ¿Cómo es que te llamas? Jeremías, para servirte. ¿Y tú? Victoria. Qué bonito reloj. Te habrá costado caro, ¿no? No, ni creas. Si quieres te enseño dónde lo venden. ¿En serio? Claro, si quieres vamos el domingo. Pero eso sí, después me acompañas a un sitio donde tengo que ir. Donde quieras. Entonces nos vemos el domingo. Yo paso por acá. Chao. Chao. ¿Qué pasa? Hay que trabajar, no estar enamorando. Disculpe, ingeniero. Solo fue un ratito. Un ratito, ¿no? Parece que te estás despabilando rápido. ¿Cómo se está portando? Más o menos, pero todavía le falta un poco. Que descarguen rápido, que estoy apurado. ¿Se han hecho hoy? Quería hablar con usted. ¿Y? ¿Qué pasa? No será por lo de la chica, ¿no? No, no, señor. Ya llevo 2 meses. ¿Y? Usted me dijo que a los 2 meses me iba a mejorar. Ya. No te pases, muchacho. Contento deberías estar con tener trabajo. Ya se te aumentará cuando se pueda. Por ahora, piensa en trabajar duro. Eso siempre tiene su recompensa. Ahí nos vemos. We'll be right back.
vámonos. ¿A dónde? No te hagas, te dije que tenía que entregar este paquete. ¿O quieres seguir cargándolo? No puedo demorarme, mi reemplazo sale a las 6. No estás malito, es un ratito, nada más. Pero tiene que ser rápido, si no voy a tener problemas. Es solo entregar el paquete y listo. Pero la final es todo terminó en un romance feliz como en las telenovelas. Bueno, ya llegamos al lugar. Mami, mi maletín. Quédate aquí, no te vayas a ir. Porque me da miedo que la mejor quita. No te demores, por favor. Que ya es tarde. Estaba apurado. ¿Acaso te conozco? ¿Qué se te ocurrió por aquí, compadre? Bonitas tú estabas, compadre. Y creo que me quedan bien. De repente hasta son capaces de hacer que nosotros las paguemos. ¿De quién se hubiera imaginado que ese cholo fuera tan pendejo? Pasado, hijo. Habla, cuenta. Me asaltaron anoche, cuando venía. Tú me buscabas por todas partes. ¿Y cómo te he golpeado? Sí, pero ¿y la puerta aquí se las ha llevado? ¿Seguro que no te ha llevado las puertas? El capataz ya puede denunciarte. Y ahorita viene la policía, compadre. Yo no soy ladrón. ¿Acaso no ven cómo estoy? El capataz dice que tú eres el ladrón y ha ido a denunciarte. ¿Cómo le voy a robar a mi padrino? De todas maneras están echando las puertas, compadre. ¿Dónde diablos te he llevado mis puertas? Yo no me he robado nada, ingeniero. Mírame nomás cómo estoy. ¿Y entonces quién fue, pedazo de idiota? ¿Acaso no te dije que tú eres la única persona responsable de todo lo que hay en la construcción? Señor, señor. ¿Sí? Por si acaso ya agarraron a los ladrones. ¿Qué dice? Anoche, cuando vine de una fiesta, vi un movimiento raro ahí en la construcción, así que llamé a la policía. ¿Yo quién es él? No los vi bien, me enceré, pero llegó un patrullero y los perseguía. ¿Y las puertas? No los vi, los cargaron en una camioneta y se fueron con ellos. ¿Seguro? ¿Cómo, Carlos Black? ¿Cómo no va a estar seguro? Tan borracho no estaba. De todas maneras, voy a sentar la denuncia en la comisaría. Gracias. Tú te me vas de aquí ahorita mismo, ¿eh? Habría que ver si no estás en complicidad con ellos. Pero, padrino, ¿cómo puedes pensar eso de mí? Eso, porque soy tu padrino, no te meto preso. Mira, tal vez seas inocente, pero no te puedes quedar aquí. Así que será mejor que te busques otro trabajo. No puedo confiar en ti. Toma, para que te ayudes en algo. Si me hubieras esperado en el mismo sitio, yo pude haberte ido y seguir a... Eso no importa. El caso es que me botaron. Y ahora me quedé sin trabajo otra vez. Jiménez me ofreció trabajo. Y dormir en su casa, pero sí. Tengo que trabajar. Acá al lado hay una casa de un coronel donde están solicitando un mayordomo. Yo hago lo que sea. Ya sé, hablaré con una amiga y le diré que eres un primo mío y vas a ver cómo se van a solucionar las cosas. Y de tus vueltas, ¿cómo sigues? Eso es lo de menos ahorita. Ay, ya sé. Espérame mañana en la bodega. Chao.
Bueno, yo se lo digo. Total, a mí no me puede decir nada, ¿no? Y le prometió el ascenso cuando nos mandaron a Ayacucho. Imagínate cómo estaría yo. Señora, ha llegado el mayordomo que le dije. Señora, le digo que pase. ¿Qué quieres ahora? ¿No quieres hablar por teléfono? Ha llegado el mayordomo, ¿qué le digo? ¿Qué pinta tiene? Más o menos. Ay, solo tenemos 13 parejas, pues incluyendo al general Milford. Ay, claro, por supuesto. ¿Pero qué estás hablando? Eso es para ahí, dile que pase, pues. Ay, más pesadas son estas. Paradas, ahí se quedó como una idiota, esperando oír lo que uno habla. Ay, mejor te cuelgo. No sé ni la hora, caramba. Ya le dije a Felipe que no quiero borracheras como la vez pasada. No se miden, hija, ¿no has visto? ¿Cómo te llamas? Jeremías Ayunque, señora. ¿Qué edad tienes? 16. No, a eso la traen de la frontera. Le sale la mitad de precio. ¿Dónde has trabajado antes? Con el señor Javier Dahmer. ¿Con los Dahmer? ¿Y por qué te saliste? Esa no entra a mi casa, de ninguna manera. Si no es por chismear, hijita, yo los he visto. Es que ya no me necesitaba. Ay, qué vergüenza, Dios mío. ¿Pero te imaginas tú? Dios perdonará el pecado, pero no el escándalo, ¿no? ¿Cuánto quieres ganar? Usted dirá, señora. Yo pago 600 por mes. Está bien, señora. Como dice mi madre, más vale mal casada que divorciada, ¿no? ¿Qué dices? ¿Aceptas o no? Está bien, señora. Ya. Anda donde Paulina para que te diga lo que tienes que hacer. Sí, señora. Yo tampoco salgo, hija, ni hablar. Ahora con los terroristas y los secuestros. Oye, contesta tú, que no puedo con esto. ¿Qué contesto? El teléfono, pues. Yo no sé cómo es eso. Sé que parece cerrado, ¿no? ¿No? Sí. Sí, señora. Sí, sí. Sí, señora. Sí, sí, señora. Me falta más jugo, ¿no? Vengan acá los dos. ¿Cuándo vas a aprender? Tú te estás todo arrugado, caramba. Llega el balde con hielo al bar. ¿Y tú ponte guantes, pues? Tienda a la puerta a recibir a los invitados. Ay, Paulina, apúrate, ya van a ser las 8. Hace una hora que estás con eso, caramba. Maestro, no me queme todo, que me da un ataque, ¿eh? Oye, sírvele primero al general. Señora, ¿cuál es el general? El tipo ese gordito que está con el señor. ¿Ya lo viste? Yo me pagué mis cuatro y le dije, señor presidente, yo no hago prisioneros, porque a los prisioneros hay que cuidarlos. Yo no tengo ni personal ni instalaciones para tanta gente. Pero le dije, aunque soy una persona de mente amplia, ¿cómo defiendo la democracia? Si todo el mundo hace lo que le da la gana, todo el mundo escribe lo que le da la gana y todo el mundo actúa como le da la gana. Salud por esa, mi general. Salud, señor. Salud con todos, salud con todos. Bueno, nosotros le dijimos que tenía que desconfiar. Así que al día siguiente llamó a los sobrinos para que fueran a su casa. Y fueron. Y aprovecharon para mandarla a comprar algo. Así que subieron a su cuarto para ver qué se había robado. ¿La habían desvalijado? No, no se había llevado nada. Pero encontraron una ametralladora. Era una terrorista. ¿Y a ese? ¿Dónde lo conseguiste? Cayó del cielo. Y justo ahora que tenía la fiesta.
Bueno, voy a poner música. A ver si los hombres se animan a bailar. Esta manera, uno no se da ni cuenta. El tata reverdece y el guamachito florece y la soga se revienta. Cuando el amor llega así, de esta manera. Está sonando el teléfono del señor, ¿no oyes? ¡Anda a contestar! ¿Aló? ¿Aló? Sí, señor, sí. Yo le aviso. ¿Qué pasa? Vaya, ¿cuál es el apuro? ¿Pero son ellos? ¿Ya hablaron? ¿Los han chequeado? Dame sus nombres. Aquí están. Sí. Ablándalos, pero suave nomás, ¿eh? Oye, ese es tu problema, yo quiero resultados. La última vez me dijiste lo mismo y se te fueron dos. Ten cuidado ahora, ¿eh? ¿Qué has separado ahí? La bandeja, señor. Bueno, recógelas y lárgate. ¿Y ahora qué hago? Aguarda un momento, todo está listo. Buenas noches. Sí, soy yo. Victoria. ¿Por qué no me habías llamado antes? Es que acabo de terminar de trabajar. ¿Cómo estás tú? Tú no me habías dicho que esta casa era de un policía. Yo tampoco lo sabía. Yo no quiero quedarme acá. ¿Por qué? ¿Acaso has hecho algo malo? Yo no he hecho nada, pero no quiero quedarme acá. Bueno, mañana veré si te puedo conseguir otro trabajo. ¿Estás seguro que no has hecho nada malo? ¿Acaso crees que he matado a alguien? No te amargues. Si quieres, vente acá y así me ayudas. Y de repente sí podrás devolverle las puertas a tu padrino. ¿Voy donde tú trabajas? No, yo estoy en la siguiente calle, en el número 364. Toca despacio. ¿Pero y qué digo para salir? Vente nomás, que nadie te vea salir. Yo no sé. ¿Vienes o no? Bueno, ya voy. Ofelia, quiere venir un momento. ¿Qué pasa? ¿Dónde está el mozo? ¿Qué mierdas? Dime, los de lo nuevo. Está
estaba en la oficina hablando por teléfono, cuando de repente se apareció así de una forma muy sospechosa. ¿Sí? Parecería que estuviera escuchando. Sí. Me lo recomendó Paulina, dice que es amiga de una prima suya que trabaja acá a la vuelta. Voy a hablar con Paulina. ¿Cómo se llama? Jeremías, no sé qué más. ¿Qué estás haciendo acá? Apúrate, dentro de un rato vengo a recoger las cosas. ¿Qué cosas? ¿De qué cosas me estás hablando? ¿Dónde están las puertas? Sube y ayúdame, que sola no puedo. ¿Ayúdate a qué? ¿Y esto? ¿Te estás robando? Lo estoy haciendo por ti. ¿Estás loca? ¿Sabes lo que estás haciendo? ¿Nos van a meter presos? Con esta plata podrías pagar las puertas a tu padrino. Pero eso no está bien. Así que no está bien. Si a ti te lo hicieron, tú también hazla. Yo no soy ningún ladrón. Si quieres, sube. ¿Conoces bien a Jeremías? No sé, señor. Es el primo de mi amiga que trabaja aquí a la vez. Bueno, al menos, ¿cómo se apellida? Jeremías Ayunque, señor. Jeremías Ayunque. Así es, señor. Jeremías Ayunque. Metieron a uno en la casa. ¿Qué pasa? ¿Dónde está el mozo? No sé, el padre no ha llegado todavía. ¿Pero qué pasa, Felipe, por Dios? Ahora te preocupas. ¿Y eso? No sé, está en el garaje. ¡Saca a todo el mundo de la casa! Me parece muy ambicioso empezar por robar $1,000,000. Hay que aprender a andar antes de poder correr. Conozco una galería chica que podríamos asaltar para ir adquiriendo práctica y después, con un poco más de confianza en nosotros mismos, pasar a cosas mayores. Si quieres algo y ayúdame. En absoluto. Vendimos $90,000 al señor Rouanier. Pase con el cajero. Muchas gracias. Déjalo ahí, no lo bajamos. ¿Qué vas a hacer con esto? ¿Acaso lo vas a vender? Está vendido, me lo han pedido. Está de su catálogo. Lámina, colores, número 16. Entiendo, voy a ir para allá. Pásame la llave. Ahora, damas y caballeros, empezaremos la subasta de esta... Deja, yo puedo hacerlo. Con $200,000. Tengo sed, ¿dónde puedo encontrar agua? $120,000. La agua está cortada. Ven, vamos, yo también tengo sed. Gracias. Ahora, ¿quién dice $240,000? Vacío. ¿Cómo sabes que nadie vendrá? Tendré vacaciones. Aquí no hay nada, vamos. Esto está cerrado. Parece que hay algo. Vamos a tener que abrirlo. Alumbra por allá. No se nos escapa. No debe estar lejos. Se tenía que tocar esto nomás.
Esto tiene gusto a cañazo. De repente ahí nomás te mueres. Vamos, ok, Mac. Sabe que eres mimo. Está bueno, pero no quita la sed. Los tragos son iguales. Uy, aquí hay agua. Esto es perfume. ¡Qué raro son estos gringos! Esto sí que es rico. Una vez lo probé en una fiesta. Toma, prueba. Parece cerveza dulce. Cerveza, qué bruto que eres. Esto es champán, ¿nunca lo has probado? Claro que lo he tomado. Pero yo digo nada más. Yo me mojé todita. Yo también. Prueba. Parece caña de azúcar. Ay, qué vivo que eres, ¿no? Esta calle ya está cerrada. Esta otra también. Hay que cubrir esta área. Luego vamos entrando en abanico, pero en orden, ¿eh? ¿Y? En orden. ¿Lo encontraron? Ya casi lo tenemos. El general está furioso y no quiere salir de su carro mientras no lleguen los refuerzos. Con tal de que no me hayan metido una bomba en la casa. Malito, quédate un ratito más. ¿Y cuánto será de día? ¿No van a venir a llevar tus cosas? Falta mucho para que amanezca. ¿Te gustó? ¿O has tenido otras mejores? ¿Otras? Es mi primera vez. Oye, ¿por qué no nos juntamos? Así podemos ganar mucho dinero. Mira, tengo pedidos a montones. Juntamos plata 3 meses y así nos vamos a Miami. ¿Dónde quedará eso? Yo quiero quedarme acá. Aquí también es bonito. Bonito. Bonito será por acá. ¿Tú piensas que Lima es todo así? Lima es un infierno. ¿Infierno? ¿Por qué dices eso? ¿Qué crees, que trabajando te vas a volver millonario como en las telenovelas? Quédate acá, yo abro. Tenemos que dejarlo para mañana. Eso está lleno de tiras. Déjame entrar. No puede pasar. Jeremías está dentro y podría reconocerte. Ese cojudo ya no nos sirve. Podemos darle vuelta. Ni hablar a ti no te servirá. Vete a la camioneta y mañana recoge la marca. ¿Estás loca? Te agarraré. Atrévete, maricón.
¿Crees que te tengo miedo? ¿Por qué en esta situación es solo? ¿O acaso tú eres un marido? Quieto. Ni siquiera sabes usar chaveta. Además, este es asunto entre él y yo. Tierra Victoria. Tiene razón, esto es un infierno. Tuve que hacerlo. Ellos me obligaron. Entonces todo esto estaba preparado. Lo de la construcción lo habíamos planeado hace tiempo. Pero además fue antes de que te conociera. Y los golpes que me dieron, todo eso sabías. Tengo que seguir viva como sea.